En un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad y construir la resiliencia ante el cambio climático y la variabilidad climática, el Ministerio de Ambiente y e Energía, por medio de la Dirección de Cambio Climático, brindó apoyo técnico a 20 cantones piloto en la elaboración de sus planes de acción para la adaptación al cambio climático, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esta iniciativa se lleva a cabo por medio de una alianza entre el MINAE, el Proyecto Plan A Territorios Resilientes y las municipalidades. Entre los cantones tomados para esta iniciativa hay tres de la zona sur, como son Buenos Aires, OSA y Corredores. El proceso involucró evaluaciones de riesgos climáticos que utilizaron distintas metodologías y la información más actualizada disponible en cada cantón. A partir de los resultados se identificaron y priorizaron acciones de adaptación en estrecha colaboración con las comunidades locales. El desarrollo de los planes y los diagnósticos se hicieron en alianza con los gobiernos locales y bajo metodologías de participación ciudadana involucrando a la sociedad civil e instituciones públicas regionales. Además, se establecieron estructuras de gobernanza y mecanismos institucionales adecuados para integrar esas acciones en la planificación estratégica y territorial de los cantones. Esto incluye la creación de comisiones de cambio climático y comités de gestión de riesgo. Como resultado, esos cantones actualmente cuentan con esquemas de acciones estratégicas prioritarias en adaptación al cambio climático hechas a su medida, que se están incorporando en instrumentos de planificación y gestión territorial, como planes de desarrollo estratégicos y operativos municipales, así como planes reguladores urbanos y costeros. Al respecto, el ministro de Ambiente comentó sobre la colaboración, que es una alianza muy valiosa e innovadora para luchar contra el cambio climático y el fenómeno del niño, como lo ha venido indicando esta administración, ya que se requieren comunidades más resilientes y adaptadas además de la fase de planificación, que están realizando esfuerzos para implementar las acciones prioritarias identificadas. Con la ayuda de propuestas de cooperantes, se podrá ahora contar con medios de financiamiento y apoyo concreto para las municipalidades, con el fin de llevar a cabo estos procesos clave. Paralelo a este proceso, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del MINAE ha venido incorporando la variable ambiental como un requisito fundamental para la aprobación de los planes reguladores ambientales. La mayoría de los planes ya han sido aprobados por los consejos municipales respectivos y otros están en espera de este último proceso de formalización sobre la aplicación de estos planes de adaptación. Alberto Col de León, alcalde de la Municipalidad de OSA, comentó que para esta municipalidad es importante ante haber sido escogida por el MINAE, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para ser parte de los cantones piloto que implementarán proyectos para contribuir a minimizar y mitigar el impacto del cambio climático en la zona. Gol agregó que a partir del plan han priorizado la implementación de tres proyectos urgentes que sugiere el plan. El primero es la elaboración del plan regulador, es vital para planificar el desarrollo en los próximos años en este cantón. El segundo es un proyecto de protección y restauración de una de las zonas más ricas en biodiversidad, como es el humedal Terra Basierpe. Y el tercero se concentra en recuperar las fuentes de agua para consumo humano en el cantón en conjunto con las asadas. Cabe indicar además que el proyecto realizó análisis de riesgo climático en los 20 cantones durante los años 2021 y 2022, utilizando tres metodologías diferentes. Esos análisis identificaron amenazas, exposición y vulnerabilidad a través de una serie de variables y factores de riesgo. Este enfoque en la adaptación al cambio climático a nivel cantonal es un ejemplo sólido de cómo Costa Rica está fortaleciendo su resiliencia y tomando medidas concretas para hacer frente a los desafíos climáticos como el fenómeno del niño y otros. Con el liderazgo del Instituto Meteorológico Nacional del MINAE y otros socios, se planea expandir esas iniciativas en todo el territorio nacional en este 2023.